Un buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre de los esbirros que están siempre en el aire. Hablamos del mismísimo Avian. Avian es un esbirro de costo 9, con 5 de ataque y 5 de defensa. Su efecto es, cada vez que invoques a un esbirro, cuesta un maná. En sí, el esbirro tiene un buen efecto en todo el Hearthstone, porque te permite invocar con mayor facilidad a todos los esbirros que puedas. Pero tenemos una gran desventaja, y a la vez es un punto negativo para este esbirro, que es el costo de su invocación. El costo de invocación tiene alrededor de 9. Entonces, si estás en el turno 9 o en el turno 10, no puedes hacerte mucho. Entonces, tu objetivo principal es tener una baraja de control. No es buena tener Aviana una baraja de agresividad o una baraja de minrage. Tiene que estar una baraja de autocontrol, lo cual te permita invocar, llenar el campo con mayor facilidad. Entonces, vamos a hablar cuáles son las mejores cartas para poder usarla junto con el mismísimo Avian. Avian en sí, tienes que tener en mente que cuando tú la invocas, va a generar una gran amenaza para tu oponente. Entonces, si lo dejas sola, va a terminar completamente destruida en el siguiente turno. Muchos jugadores han jugado a Avian de manera muy, muy desprotegida en ese sentido. En World of Warcraft siempre hay druidas que la están protegiendo cuando ella está en el campo. Sí, cierto, muchas veces. Y en Hearthstone tienes que hacer lo mismo. En Hearthstone tienes que tener dos cosas cuando estás jugando con Avian. Uno, provocar. Tienes que tener esbirros que le dirigen el ataque a ellos en vez de Avian. Y dos, tener esbirros que pueda robar cartas. Como por el dado caso con el Draco Azur. Entonces, ¿cuáles son las mejores cartas? Entonces, bien, primero tienes que tener dos cartas esenciales para poder usar a ella, que es estimular. Con estimular y también lo que es la fecha, puedes optar con invocar dos o tres esbirros a la vez. Sí, muy bueno. Entonces, tu objetivo principal es invocar esbirros como, por ejemplo, el anciano de la fortaleza, que es un esbirro de 5 y 5, si lo escoges que sea un 5-10, y ya se convierte en un tanque, mejor dicho, ¿sí? Se convierte en un tanque que se pueda aguantar y a proteger a Viana. El otro es el lanzador de lodo, que lo encontrás en la aventura de Nazramadas, que es como dos tanques a la vez, y es una de las mejores cartas para autoprotección. También está una de las mejores cartas que puedas apoyar con una sinergia estupenda, es Zenarius. Con Zenarius puedes tener a más dos a todos tus esbirros, o incluso invocar a dos esbirros con provocar. Tu objetivo es principal protegerla. Ahora, lo segundo, como ya te lo dije, que es robar cartas, está lo que es el anciano del conocimiento, que te hace robar dos cartas a la vez, ¿sí? Y puedes invocar el Draco Azur, que te permite robar una carta y un punto de hechizo. Va, ya que hemos llegado a este punto, ya entenderás cuál es el punto. Tienes que hacer, cuando caiga Avian, tienes que caer con todos sus compañeros en el campo. Es como una especie de acción Murloc o acción Mecha para poder jugar con ella. Sí, tienes que jugar muy bien con ella, si no ya la vas perdido. Y con tener ya un montón de esbirros en el campo, tienes muchas posibilidades de vencer ese duelo. Sí, si no juegas descontroladamente puedes ganar el duelo, sí, te lo aseguro, porque yo he jugado con Avian muchas veces y he tenido que protegerla, te lo digo con experiencia. Bien, ahora hablemos de una de las cartas de autoprotección con Avian, que es el Ignótomo. El Ignótomo puede copiar completamente a un tanque como el anciano de la fortaleza o el mismísimo Avian. Sí, Avian. Otra de las cartas que puede ayudar es Kel'Thuzar, que no se te olvide meter a Kel'Thuzar en la baraja con Avian. Es una de las mejores cartas que te puedes imaginar. Bien, eso es todo. Yo creo que eso es todo. Estoy tratando de hacer un video de 5 minutos. Espero que les haya gustado el video. No dudes suscribirte y nos volvemos a ver en la próxima semana.